Ayer en la hacienda del sheriff, un bandido vino por la noche y robó la hacienda. Peor que todo es que secuestró a Bessie la vaca. Hoy continuamos la historia para ver qué pasa en la aventura. ¡Bessie! ¡Bessie! ¡Ay! ¡Bessie! ¿Dónde está? ¡Bessie! ¡Ay, no! ¡Bessie! Ella no está. No podemos encontrarla. No, ¿cómo puede haber una persona así tan cruel? Soy tan enojado como secuestra a Bessie. Sí, yo entiendo. Es algo increíble y terrible que alguien entró a la hacienda anoche y secuestró a Bessie, pero ¿sabe algo? Él lo hizo por causa del pecado y si no fuera por Dios y lo que Él ha hecho en mi vida, yo estaría capaz de hacer cosas terribles así también. Es Dios que nos ayuda a vencer el pecado. Sí. ¿Sabe algo que debemos hacer? Debemos pedirle a Dios que nos ayude a encontrar a Bessie, pero también yo creo que debemos orar por este bandido para que él se arrepienta también. ¿Qué tal si oramos por él ahora mismo? Sí, sheriff. Señor, queremos pedir que tú nos puedes ayudar a encontrar a Bessie, por favor. Señor, pedimos que tú puedes, por favor, guardarla y ayudarnos a salvarla. Y Señor, pedimos por este bandido que él puede reconocer la maldad de su camino y arrepentirse y llegar aún a conocer a Jesucristo como su Salvador. Pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Oramos. Amén. Amén. Ok, necesitamos encontrar una manera para encontrar a Bessie, a ver en cuál dirección se fueron. Sheriff, ¿y si utilizamos a Canela? Esa es muy buena idea. Podemos usar la nariz de Canela para encontrar a Bessie, ¿cierto? Hey, hey Canela, ¿usted puede encontrar a Bessie con su nariz? Canela. 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 Canela, usa su nariz, por favor. Trata de buscar a Bessie así. Guíanos. Esto. Muy bien, Canela. Esto, Canela. Esto. Hola niños, soy el bandido. ¿Qué tan ingenio es esta vaquita? Piensa que va a escaparse. Nadie te va a salvar, vaquita. Mi nombre es Bessie, no vaquita. Y sí se van a la cárcel. Es que tú no entiendes mi plan real. Mi plan real no es robarme una vaquita. Yo quiero toda la hacienda del sheriff. Todo prontamente será mío. ¿Por qué eres tan malo? Usted debe arrepentirse y poner su fe en Jesús. No me hables de cosas religiosas. Yo hago lo que quiero. Juanito, Bruno, voy a hacer unas preparaciones. Cuiden a la vaca, pero no la maten todavía. No hasta la cena. Listo, jefe. ¿Qué? Psst, vamos. ¡Qué bandidos tan malos! Vamos, vamos. Ok. Chancho, venga aquí. Sí. Ok. Ahí están.
Tengo un plan. Listo. Usted va a distraer a los bandidos. ¿Ok? Y después yo voy detrás de ellos para atraparles. Canela, usted va a... Canela. Canela. Okay, usted va a rescatar a Bessie. ¿Listos? Listo, Cherry. Ok, vamos. Pudieron con la chocolatina, Sheriff. Por lo menos rescatamos la chocolatina. Ah. Bessie, ¿cómo está? Gracias. ¿Se salva? Sí, Sheriff. Yo sabía que se iba a venir. Nuestros bandidos malvados. Pues estamos felices que está a salva, pero ¿quién le secuestró, Bessie? ¿Quién fue? Ese bandido que tiene una barba junto con dos chiquititos. Pero, Sheriff, yo creo que ellos no se conforman con robar vacas hermosas como yo. Ellos quieren toda la hacienda porque nombraron acerca de un plan. Ay, ay, no. Un plan. Ellos quieren tomar control de la hacienda. Están planeando esto. Pues tenemos que estar muy pendientes y vigilar mucho, como la Biblia nos enseña, de vigilar. Porque la maldad puede venir en cualquier momento. Bueno, yo creo que lo mejor que podemos hacer en este momento es orar a Dios que nos proteja, que nos ayude. Pero también, Bessie, yo sé que fue muy malo lo que pasó a usted. Pero debemos orar por estas personas también, para que Dios pueda tocar sus corazones, que puedan arrepentirse. ¿Listo? Sí, Sheriff. Oramos todos nosotros. Señor, queremos pedir que tú nos puedes proteger de estos bandidos que quieren hacer daño a nuestra hacienda, que quieren robar, que quieren, Señor, hacer daño a personas y a los animales. Pero, Señor, también queremos orar por estos bandidos, que tú puedes tocar su corazón y que pueden arrepentirse. Por favor, Señor, ayúdanos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. 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 Vea, vamos a ir y tratar a atrapar a estos bandidos. Mañana Chancho y yo vamos a salir y encontrar dónde están y tratar a atraparles y llevarles a la cárcel. ¿Okay? Ustedes van a la hacienda y nos vemos allá. Sí, Cherry. Listos. Vamos. Claro que sí, Cherry. Bessie está a salvo. Bessie está a salvo. Bessie está a salvo, pero
¿Qué hay de los planes del bandido? ¿Puede el sheriff salvar la hacienda? Vuelva mañana para más aventuras en la hacienda del sheriff. No te lo pierdas. Ok, niños, no, apaga la luz, porfa. Niños, todos en silencio, por favor. Todos en silencio. Muy bien. Hoy aprendimos algo muy especial. Todos escuchen bien. Aprendimos algo muy especial. Aunque alguien hizo algo muy dañoso a Bessie, robando a Bessie, ¿sabe lo que ella tenía que hacer? Ella tenía que aprender perdonar a sus enemigos. ¿Sabe quién nos enseñó esto? Jesucristo. Y Él nos dijo que debemos perdonar a nuestros enemigos porque Dios nos perdonó a nosotros. Nosotros estamos aprendiendo un versículo bíblico esta semana. Este versículo bíblico es Juan 3:16. Juan 3:16. Y este versículo dice, todos escuchan, 100 puntos al equipo que hace silencio. Shh. Azul, bien. Ok, no hablan, ok. Vamos a hablar de algo muy importante. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que pasa es que cada persona ha ofendido a Dios por medio de nuestro pecado. Y como este bandido hizo algo muy malo contra Bessie, nosotros también hemos hecho mucha maldad contra Dios por lo que hemos hecho de pecado. Recuerde, ayer hablamos de qué es el pecado: el desobedecer a su mamá y papá, el mentir, el robar, el ser malo a su vecino. Pero Dios, Él quiere perdonarnos. Por esto, Él envió a su Hijo unigénito para morir por nosotros. Yo quiero compartir con ustedes un libro muy especial. Este es lo que se llama el libro Sin Palabras. ¿Alguna vez? Me imagino no han visto un libro sin palabras. Pero este libro sí está sin palabras. Este libro tiene la primera página, es el color dorado. ¿Sabe lo que pienso, en lo que pienso cuando pienso en algo dorado? Pienso en el cielo. La Biblia dice que el cielo es donde vive Dios. El cielo es un lugar con calles aún de oro. Y Jesucristo nos dijo que en la casa de mi padre muchas mansiones hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces Dios quiere que todos nosotros vayamos al cielo. Pero ¿sabe algo? Hay algo que puede impedir a una persona de ir al cielo. ¿Sabe lo que es? Es la próxima página en nuestro libro. El color negro. ¿Qué representa el color negro? El pecado. Las cosas malas que hemos hecho contra Dios. Las mentiras. Cuando desobedecemos a nuestros padres. Cuando somos malos el uno con el otro. La Biblia nos enseña que el pecado nos separa con Dios. Dice la Biblia que ningún pecado puede entrar al cielo. Ni una sola mentira puede entrar al cielo. Entonces, si alguien quiere ir al cielo, no puede entrar con su pecado. Entonces, Dios tenía que hacer algo, Él quería hacer algo para poder limpiar nuestros pecados.
¿Sabe cuál es la única cosa que puede limpiar nuestro pecado? No es jabón, ¿cierto? No es bañarse. Es el color rojo que representa la sangre. La sangre de una persona muy especial. La sangre de Jesucristo. Jesús es el Hijo unigénito, como dice nuestro versículo, que vino al mundo para nosotros. Y la Biblia dice que Él nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su propia sangre. Jesús murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Entonces, la sangre de Jesucristo puede limpiarnos y pagar nuestra deuda. Y cuando una persona pone su fe en Jesucristo y pide a Cristo, Señor, límpiame de mi pecado por su sangre, por lo que hizo en la cruz, sálvame a mí. ¿Sabe lo que Jesús hace al corazón de tal persona? Es el próximo color, el blanco. Jesús nos limpia de todo pecado y Él nos da un corazón limpio. Un corazón incluso blanco, libre de pecado. La Biblia dice en Isaías 1, dice que si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. ¡Qué increíble! Si una persona cree en Jesús, ¿sabe lo que Jesús hace? Él perdona sus pecados y Él los limpia. Y ya que tienen su corazón limpio, ya que son salvos por medio de Jesucristo, ya pueden ir al cielo. Porque ya no tenemos el pecado que nos impide de entrar allá. Este es lo que Dios quiere que todos nosotros sepamos. Y es lo que dice nuestro versículo. En Hechos, alguien preguntó a los apóstoles, el apóstol Pablo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Sabe lo que él dijo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cristo ama a todos ustedes y Él quiere que cada uno de ustedes esté con Él en el cielo. Y eso es lo que enseña nuestro versículo que estamos aprendiendo esta semana. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo, cuando tenía 10 años, cuando era un niño de 10 años, me imagino hay muchos aquí con 10 años, yo decidí poner mi fe en Jesucristo. Yo reconocí que era pecador, que necesitaba un salvador. Y oré al Señor y dije, Señor, yo sé que necesito ser salvo. Y yo sé que Jesús murió por mí. Ya creo en ti, Señor. Ya pongo mi fe y confianza en ti. Y cuando yo hice esto, ¿sabe lo que pasó? Cristo me salvó. Y desde este día yo he tenido a Cristo como mi salvador. Y yo espero que cada uno de ustedes también conozcan a Cristo. Si quiere hablar más de Cristo, habla con nosotros después de la escuela bíblica. Y podemos orar con usted también si usted le gustaría conocer a Cristo. Ok, muy bien, muy bien. Vamos a orar y después continuamos. Señor, gracias por esta escuela bíblica. Gracias por Jesús y su sacrificio que hizo en la cruz. Gracias por cada uno de estos preciosos niños, Señor. Pedimos que ellos puedan crecer a conocerte a ti como su Salvador y que tú puedes trabajar en sus vidas y también las vidas de sus familias. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Ok, muy bien. Vamos a prender las luces ya.